Oye, vamos a soltar esto. Creo que por mencionar a Jesucristo en mis canciones nunca voy a ser viral, pero de algo sí estoy claro, que ese Dios a quien yo canto, su amor me ha demostrado. He sentido su presencia en cada paso que yo he dado. No camino por los likes, ni tampoco por la gente. Es que yo tengo bien claro por quien vivo, es evidente. He venido a esta tierra su poder manifestar, para demostrarle al mundo entero que Dios es real. Dime quién eres tú, que te crees tan superior al caballero de la cruz, que su nombre es Jesús. Si el mismo con su ejemplo todo el mundo enseñó que los demonios se vencen solo con poder de Dios. Dime quién eres tú, que te crees tan superior al caballero de la cruz, que su nombre es Jesús. Si el mismo con su ejemplo todo el mundo enseñó que los demonios se vencen solo con poder de Dios. Por esto me ejercito aprendiendo su palabra, porque ella es mi luz, mi consuelo, mi esperanza, la que me da sabiduría, mi guía día a día, el pan que me alimenta cuando me postro de rodillas. Yo no hablo por hablar, porque sé que para lograr grandes cosas en la vida un gran precio hay que pagar. Es que es indispensable en la cueva meditar, con Dios en lo secreto poder tiempo pasar, para cuando al mundo salga Él me pueda respaldar, y a través de el mensaje enfermos pueda sanar. De la lepra tan intensa que azota la humanidad, impulsada por el diablo que solo viene a engañar, destruir y también para matar, esa es su asignación, no se puede ignorar. Lástima que no lo miran los que caminan carnal, porque esto solo Dios lo puede revelar. Dime quién eres tú, que te crees tan superior al caballero de la cruz, que su nombre es Jesús. Si el mismo con su ejemplo a todo el mundo enseñó que los demonios se vencen solo con poder de Dios. Ajá, así es. Es que hay un solo camino para obtener poderes, si lo quieres. A Dios tienes que correr, y humillado ante Él tienes que permanecer. Claro, yo sé, no es nada fácil, hay un precio que pagar. Es la primera fase, pero sin sacrificio victoria no verás, si la carne día a día no quiere sacrificar. El espíritu en verdad está dispuesto, más la carne solo quiere vacilón. Te lo digo, eso es muy cierto. Busca a Dios en tu aposento, pa' que en tu vida con poder Él sea manifiesto. Ya no vivas tu vida apartado del Señor, no camines como ciego, sin rumbo, sin dirección. Haz como Bartimeo, que clamó a fuerte voz, sabiendo que en Jesús estaba la solución de obtener la salvación por concerniente la visión. Revelarse a su estado fue su mejor decisión, aunque muchos se oponían, Él rompió la maldición y en las manos de Jesús puso su condición. Dime quién eres tú, que te crees tan superior al caballero de la cruz, que su nombre es Jesús. Si Él mismo con su ejemplo a todo el mundo enseñó que los demonios se vencen solo con poder de Dios. Dime quién eres tú, que te crees tan superior al caballero de la cruz, que su nombre es Jesús. Si Él mismo con su ejemplo a todo el mundo enseñó que los demonios se vencen solo con poder de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes. Vengo como punta de lanza, pero en las manos de Dios, el conquistador, you know, Santo Roque, Freeze Boy, the producer, desde la tribu de Judá.